Matías Schneider se encuentra precisamente acá, en la cercanía del campus también Naturaleza, que también forma parte de este desafío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? Muy buenos días. ¿Qué tal, Williams? Muy buenos días. Así es, tal como tú señalas, este desafío que busca que los diferentes estamentos de la Universidad de Concepción se unan para generar iniciativas que vayan en pos de cuidar nuestro campus. Finalmente fueron 39 las que pasaron esta etapa y ahora ya deberán llegar a lo que es la selección final de lo que ha sido este proceso que nosotros también le hemos estado mostrando y hemos estado conversando en torno a lo que se busca y se persigue justamente con esta iniciativa, que específicamente es generar instancias de poder generar proyectos para y generar iniciativas que vayan cuidando, que proyectando un campus transversal hacia el futuro en diferentes ámbitos, no solo el campus Concepción, sino también obviamente el campus Chillán y el campus Los Ángeles. Durante la jornada de ayer hubo actualización en torno a este proyecto y queremos pasar justamente a revisar lo que ocurrió aquí en este preciso lugar. Han sido 39 las iniciativas seleccionadas que ahora van desde ahora mismo, inician un proceso de formación que les va a permitir en el mes de enero, el 17 de enero, según recuerdo, hacer la presentación de las iniciativas en su versión final para seleccionar aquellas que implementaremos en el marco de este desafío, pero también aquellas que incorporaremos en el quehacer y en la planificación institucional para abordarlo desde un punto de vista centralizado. Postularon 67 ideas con un total de 167 personas y efectivamente después de un proceso bien riguroso que revisó de manera cruzada con distintas personas las iniciativas, se seleccionaron 39. Tenemos un total de 110 personas de todos los estamentos. Esto es una iniciativa triestamental que están representados a través de sus ideas en estas propuestas que van a seguir siendo trabajadas, como decía, hasta el mes de enero en que vamos a seleccionar una última vez, ¿cierto?, esas iniciativas que esperamos se implementen. Estoy muy, muy asombrada porque estuvimos invitando dirigido a algunos estamentos, a otros simplemente se enteraron por la difusión que se hizo, pero el día de hoy, por ejemplo, en este auditorio, quedé muy contenta, vi a uno de los guardias de nuestro campus, vi estudiantes, vi personal de servicio, vi profesionales, académicos, lo cual demuestra claramente que aquí hay toda una comunidad que se está comprometiendo con el cuidado de su campus, con los desafíos, con la vida saludable. Ahí estábamos revisando imágenes, Mati, de esta actividad que se realiza acá, precisamente atrás de nuestro canal, donde precisamente te encuentras tú, ahí en el UDEC, acá en la Universidad de Concepción, Matías. Así es, bueno, ya escuchábamos también en las declaraciones, ahora estas 39 iniciativas, parte de lo que va a ser la formación para, obviamente, llegar al proceso final en enero, donde comenzará ya esta última parte de este proyecto Desafío Cuidemos Nuestro Campus, que ya ha generado avance. Recordemos lo que ha sido esta participativa abierta a toda la comunidad de Concepción de forma transversal, que buscaba generar equipos de trabajo para generar unos cambios que vayan pensando también en la universidad hacia el futuro desde justamente la misma comunidad. Se han generado todos avances, ya se han dado cuenta de lo que ha sido este proyecto, valoración positiva, han habido muchos interesados, muchas interesadas, así que vamos a ver cómo se continúa desarrollando con el paso del tiempo, Willy. Bien, Matías, gracias por este despacho, que tengas buen día. Buen día.